Hot Wheels, Battle Force 5. Go! Hot Wheels, Battle Force 5. Drive together to survive. Fight, fight, fight! In the battle zone, gotta drive to survive. Never back down, never give in. It's time to drive, Battle Force 5. Enemigo en casa. ¡Wow! Esta zona tiene un increíble estilo e historia. ¡Wow! Me pregunto si eso es escritura sentient. No hay tiempo para conocer. Ya localicé la llave de batalla. Está sobre aquella plataforma. Necesitamos subir. ¡Pero hay mucho que estudiar! Ya oíste a Bert. La historia apesta. La verdadera fiesta es el presente. Y yo debo volver a tiempo para una entrada triunfal a una importante fiesta terrestre. Solo realeza. Que es igual a solo para arrogantes. Creo que encontré la salida. ¡Miren esto! ¡Qué salto! ¡Pero no lo suficiente! ¡Estoy bien! Esos discos deben ser impulsores antigravedad. ¡Zoom! ¿Ves la llave en algún lado? Sí, suban por la escalera invisible. Nadie va a creer lo que hay aquí arriba. ¿Dónde está la llave? ¡Wow! No creí que la cabeza de Stanford llegaría a ser más grande. Excelente peinado. Nariz perfecta. Debe ser uno de mis ancestros. ¿No crees que eso es poco probable? Estamos en otra dimensión. Querida, solo una familia real tiene genes tan exquisitos. Esto tiene que estar en el álbum familiar. ¿Pero qué está haciendo él aquí? ¡Oh! ¡Ah! ¡Cuidado! ¡Tenemos compañía! ¡Tomen la llave de esa abominación de piedra! ¿Abomi qué? ¡Te lo ganaste! ¡Vaya por la llave de batalla! Pronóstico de tiempo. Prevengo fuertes aguaceros. Creo que los Sentient construyeron esta zona para mis ancestros. ¡Soy descendiente de una leyenda! Vas a descender varios cientos de metros si no miras el camino. ¡Tomen la llave de batalla! Oye, lagartija a las 6 en punto. ¡Gracias, capitán! ¡Atrápelo! Dejaste lado al gatito, Zoom. ¡Todos al portal! ¡Uh!
¡Ineptos! ¡Me fallaron de nuevo! ¡Fallamos! ¡Tú fuiste el que fue vencido por una pequeña subcriatura! ¡Tú! ¿Te atreves a cuestionar mi liderazgo? Jamás, Capitán Kalos. Aunque solo tengo acceso a datos parciales, la estatua en realidad representa a un ancestro de Stanford. ¡Lo sabía! Pero si mi ancestro era un icono para los Sentient, ¿por qué no me elegiste como líder de Battle Force 5? ¡Evidentemente es mi herencia! El liderazgo es más que linaje. Mi memoria dañada indica que tu pariente lejano fue un antiguo explorador del multiverso perdido en una zona de batalla. Entonces, qué suerte que encontré esto. Debe decir algo sobre él. Es un antiguo lenguaje Sentient, un equivalente al latín. No sé leerlo, pero les puedo dar una traducción básica. Pues, yo soy muy bueno descifrando lenguajes. Podría descifrarlo con la computadora. ¿Después de ordenar pizza? Sí, sí. O solo podríamos reabrir Stanfordlandia. Si logro alimentar la memoria de Sage con más fotos, al fin podré entender mi fabuloso pasado familiar. Eso no va a pasar. Reabrir el portal le daría la oportunidad a los malos de emboscarnos. Nuestra misión es primordial. Después de la pizza, sí, sí. Les obsequio mis rebanadas. Tengo mejores cosas en qué ocupar mi pensamiento. Escuchen, trabajo en un programa de análisis de símbolos que busca patrones en los jeroglíficos. Creo que este significa volar. O tal vez significa que es un cabeza hueca. Oigan, tenemos que comprender Stanford. Si una gigantesca estatua suya apareciera en una zona, ¿qué harían? Yo lo subiría al blog. Nadie lee tu blog. Te escuchamos, Sage. ¿Qué pasa? Falta una llave de batalla y también Stanford. No creo que lo haga. ¿Qué? ¡Stanford! 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 Lo hizo. Mejor rastreo si hay villanos. No hay vándalos. Prepárense para reingresar a la zona de batalla. ¿Eh? ¿Qué? ¿Qué? Stanford se llevó la única llave de batalla, a menos que tengas una copia. No es necesaria la llave. Percibo réplicas residuales causadas por la reciente actividad del portal. ¡Excelente! Ubícalas y pisaremos los pedales. Las réplicas son muy breves, incluso para que sus vehículos las alcancen. Pero, con la ayuda del Moby... ¡Todos a bordo, equipo! Parece que mi tataratío lejano tenía amigos muy singulares. Tal vez podría hallar pistas de mi ancestro aquí. ¡Hola! Uy, siento que entré a la mitad de una película de momias. ¡Crocomodo! ¡Atrás, lagartija! He venido en paz. Algo bueno me enseñó la televisión. No confíes en alienígenas que dicen eso. Yo no sé quién es televisión, pero hablo con la verdad. La gran estatua fue dedicada a un ancestro tuyo, pero esta tumba fue dedicada a uno mío. Mi descubrimiento más asombroso. Nuestros ancestros eran aliados. Estos jeroglíficos son un dialecto antiguo de mi clan. Dicen que nuestros ancestros lograron la paz y que los Sentient construyeron esta ciudad en su honor. Nosotros descendemos de leyendas. Increíble. No pensé que tuviéramos algo en común. Oye, ¿por qué me muestras esto? Porque
Unidos, podemos lograr la victoria de nuestros ancestros. Unámonos y destronemos a Kalus. A cambio, yo te ofrezco la paz. Tal vez entonces tu Sentient entienda que tú estás destinado a ser líder. ¿Y cómo sé que no solo estás diciéndome lo que quiero escuchar? Nuestros ancestros confiaban entre ellos. ¿No crees que es hora de que nosotros sigamos sus heroicos pasos? Si él confió en un Vandal, yo también lo haré. De acuerdo con mis cálculos, una réplica ocurrirá en 12.4 segundos, activando secuencia de lanzamiento en 3, 2... ¿Estarás segura de que sí existen esas réplicas? ¡Stanford! ¡Responde, hermano! Stanford estuvo aquí antes. ¿Habilidad africana de rastreo? Algo por el estilo. ¿Dónde está ese lagarto insubordinado? ¡Capitán Kalus! ¡Le suplico me perdone! ¡Una de las subcriaturas regresó! ¡Qué ridículo cuento! ¡Prepárate para sufrir mi furia! ¡Pero he localizado a la criatura para usted! ¡Si quiere, la puede capturar! ¡Ahora le voy a dar a mi ancestro una limpieza sónica completa! ¡Miren qué sucia nariz! ¡No puedo pensar en otra cosa que no sea cómo arreglarla! ¡Ahora! ¡Ya está hecho! ¡No del todo! ¡Sí! ¿Qué clase de Vandal une fuerzas con una subespecie? ¡Uno que es tu nuevo líder! ¡Todos a salamina, Crocombo! ¡Sí! ¡Esta jaula no va a contenerme! ¡Su trofeo, comandante Crocomodo! Y yo detecto esencia de humanos cerca, señor. ¿Mis amigos atravesaron? Estoy ansioso por contarles esto. ¡No! ¿Por qué no dejamos que nuestro pacto de paz sea sorpresa? Claro. ¡Paz! ¡Con una subespecie! ¡Tú eres una simple imitación de Vandal! Que no se te olvide de qué lado de la jaula estás. ¡Admira mi plan! No solo nos traerá la llave de batalla, también destruirá a nuestro enemigo. ¡Algo que tú jamás lograste! ¡Stanford debe estar por aquí, en alguna parte! ¡Oh! ¡Oh! ¡Stanford! Definitivamente este no era el plan. ¿Disculpa? Yo he negociado la paz con los Vandals, igual que mi ancestro. Es imposible. Tal vez para ti, pero no para alguien con grandeza en las venas. ¡Tranquilos, amigos! La unidad K solo ha venido a negociar los términos. ¿Confiaste en los Vandals? ¡Cambio de plan, subcriatura! ¿Qué? ¡Es demasiada! ¡Mi radar no muestra ningún panel antigravedad abajo! ¡Agura! ¡Atrápala!
¡La llave de batalla! ¡Pero cuando salga de esta, ese reptil hipócrita será historia! ¡Oh! ¿Compañeros? ¡Oigan! Ese es el jeroglífico que significa volar. Tal vez ese obelisco es un generador antigravedad. Y así es como las plataformas flotan. Si eso usa tecnología sentient, tal vez lo pueda reactivar. ¿Spinner? ¿Mm? Atrapamos un pez gordo. ¡Ahora enrollémoslo! ¡Sí! ¡Ten cuidado! Nave está fuera de mi alcance. Ven a bordo, Sherman. ¡Sí! ¿Te atreves a aprisionarme con este? Oigan, una mascota felina es una gran responsabilidad. Son delicados, hay que limpiar su caja de arena. ¡Silencio, prisioneros! Es momento de presentarle a Vandal a su nuevo líder. Un líder que perdió la llave de batalla. Debiste arrebatársela al engreído cuando pudiste hacerlo. Al menos yo he adquirido un trofeo. Cuando esté en Vandal, este premio se volverá un símbolo de mi grandeza. ¿No mencioné el sistema de seguridad avanzado del Saber? ¡Ay! Remolcaremos el vehículo por usted, mi querido comandante. Sosténme lo suficiente para descifrar este código alienígena. ¡Rápido, me resbalo! Creo que ya lo tengo. ¡Ay, qué bueno que aquí tenemos un genio! ¡Buen trabajo, Sherman! Ahora sí te pasaste de la línea, Stanford. Sí, es cierto. Hiciste que capturaran a Bert y pusiste la Tierra en peligro. Yo solo quería anular la guerra, igual que mi ancestro. En realidad, él causó la guerra. ¿Qué? ¿Cómo sabes eso? Los símbolos en el obelisco. Tu ancestro se alió con los reptiles para traicionar a los sentient. ¿Ese es mi legado? Entonces la historia se repitió esta vez. Aún no. No si encontramos a Bert. El Saber es más fuerte de lo que creí. Igual que los humanos. ¡Es imposible! Esas paredes son muy densas. Tú puedes, Stanford. Usa la cabeza. Tiene que haber otra manera. ¡Ah! Sherman, ¿puedes usar la magia del obelisco para inclinar y mover esa isla? Sí, claro. No hay problema. ¡Cúbranse los oídos! ¡Talaremos el árbol genealógico! ¡Le di! ¡Sí! ¡Iré por ver! ¡Stanford! ¡Vandals a las 12! ¿Ah? ¡No vas a arruinar mi destino! ¡Tu único destino es una golpiza real! ¡Oh!
misión. ¿Ah? ¡Vámonos! ¡Yo! Buen trabajo, Stanford. Me alié con los Vandals. Casi destruyo la Tierra. Creo que tengo la mala herencia de mi ancestro. Oye, lo único que ustedes comparten es un mal peinado. Oye, probaste realmente quién eres en la zona. Tu historia es... historia. ¡Descuido! Todo acabó. No es nada. Ay, gracias, amigos. Ustedes son más mi familia que aquel viejo, como se llame. Esto va a estar en mi blog. Todo comenzó cuando 7 arqueólogos descubrieron una antigua momia peruana y, sin saberlo, desataron una misteriosa maldición. Los extranjeros se llevarán el cuerpo del Inca a su lejana tierra, pero la maldición divina los seguirá donde quiera que vayan. Siguiendo con esta misteriosa historia, otro miembro de la expedición de Sanders Jardiman fue hallado en coma. 3 miembros de la misma expedición están en coma. Es muy extraño. Mira esto, hallado al lado de las víctimas. ¿Eh? Fragmentos de bola de cristal rotas que los doctores dicen que deben haber contenido algún tipo de poción somnífera. Entonces son ataques deliberados. ¿Pero por qué? ¿Tarragón? ¿Lo conoce? ¡Es un viejo amigo! ¿No es aquel que tiene la momia real de Raskar Capac con la que regresó la expedición? Podría presentártelo si quieres. Podríamos ir de inmediato. Conozcan a Raskar Capac, el que desencadena el fuego del cielo. La profecía se ha cumplido. La venganza del Inca caerá sobre mí. ¡Señor Tarragón! ¡Señor Tarragón! Muy tarde. Las bolas de cristal tomaron a su última víctima. La maldición de Raskar Capac se hizo realidad. ¡No tiene sentido! ¡Nadie pudo entrar o salir! ¡Cada salida está custodiada! ¡A menos! ¡No! ¡Las ventanas están cerradas desde adentro! ¡Escucha! ¿Has visto algo? No, señor, en absoluto. ¿Por qué? Esto es muy confuso. ¡Miren! ¡Las joyas de Raskar Capac han desaparecido! ¡Miren! ¡Una cuerda! ¡Alguien bajó por aquí! Oh, oh. ¡Pronto! ¡Debemos revisar el techo! ¡Revisen el techo! ¡Busquen en los jardines! ¡Quien sea no debe estar lejos! ¡Allí está! ¡Lo tenemos! ¡Búscalo, Milú! ¡Encuéntralo! ¡Oh, pobre Milú! No puedes oler nada con tanto hollín en tu nariz, ¿verdad? ¡Rayos y centellas! ¡Está Ragón! ¡Pronto! ¡Vamos! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Aquí viene! ¡Regresaron! ¡Me van a destrozar! ¡Váyanse, espectros! ¡No! ¡No! ¡Profesor Tarragón, calma! ¡Oh, qué gracioso! ¡Ya amaneció! Bien, ¿hallaron a alguien? Me temo que no. Mis hombres revisaron los terrenos toda la noche. Hallamos algunas manchas de sangre esta mañana, pero nada que pudiéramos seguir. ¿Qué tal Tarragón? Aún está en coma. El doctor está con él. No puedo entender qué causó esto. Ritmo cardíaco normal, pulso firme, músculos relajados. Es un claro caso de... ¡Ah! ¡Regresaron! ¡Me van a matar! ¿Hércules está adentro? ¡Ayuda! Sí, pero está en mal estado. ¡Ayuda! ¿Caminando por el pasto? ¡Qué bien! ¡Lo acompañaré! ¡Ah! ¡Déjenme en paz, monstruos! ¡Hércules!
¡Hércules! ¡Hércules! ¿En dónde estará? ¡Oh, ya sé! ¡Lo hallaré con mi péndulo! ¡Hércules! ¡Oh, Hércules! ¡Oh, no! ¡Qué peculiar! ¿Y bien? ¿Qué tenemos aquí? ¡Es el brazalete de Ras Karkapak! ¿Cómo habrá llegado aquí? ¡Es realmente magnífico! Lo llevaré adentro y lo sorprenderé a todos. Y combina muy bien con mi abrigo. ¡Tornasol! No creo que gritar sirva de algo. ¿Sabe lo duro de oído que es? Bien, ¿en dónde podrá estar? ¡Tornasol! Capitán, mire esto. ¡Allí, en el árbol! Por eso no pudieron hallar al culpable. Subió a ese árbol para ocultarse. Pero aún podría estar allí. Iré a ver. ¡Ten cuidado! ¿Y bien? ¡Nada! ¡Voy a bajar! ¡Descuide, capitán! ¡Estoy bien! ¡Me alegra saberlo! ¡Capitán! ¡Mire allí! ¡A su derecha! ¡Más a la derecha! ¡Lo tiene! ¡El paraguas de Tornasol! ¿Qué sucede, Milú? Aquí hay señales de lucha, capitán. ¿De lucha? ¿Tornasol en una pelea? El intruso debió estar oculto en el árbol. Cuando vio a Tornasol, saltó sobre él. ¡Rayos y centellas! ¿Por qué alguien querría atacar a Tornasol? No lo sé, capitán, pero debemos hallarlo. Milú, intenta encontrar al profesor. ¡Están escapando! La policía los atrapará. Tengo su número de matrícula. Secuestraron a un hombre llamado Cuthbert Tornasol, amigo del profesor Tarragón. Un sedán negro, registro 1317413. Procedente de Charles Forks a las 9 de la mañana, en dirección suroeste. Colocaremos bloqueos en las rutas 28 y 52. Muy bien, podría ser ellos. ¡Cuidado! Inspector, habla el bloqueo C. El sedán negro pasó a través de nosotros en la ruta 28. Van al norte, hay otro bloqueo a 3 kilómetros. Les avisaré por la radio. Señor, ¿ha visto un gran sedán negro en el camino? No lo creo, oficial, no lo noté. Adelante, señor. ¿Detuviste el sedán negro? ¿Qué? ¿No ha pasado por aquí? Es imposible, lo seguíamos hace menos de 5 minutos. Bien. Parece que lo perdimos. Parece que el sedán negro se desvaneció en algún lugar del camino. Esperen, tal vez entró en el bosque. Vamos a ver. Allí está. Vacío. Nada. Pobre Tornasol, la sal de la tierra, un príncipe entre los hombres. ¿Algo? No, inspector, pero tenemos toda el área bloqueada. Piden refuerzos. Buscaremos en todo el bosque. De nada servirá. Los secuestradores se marcharon. ¿Por qué dices eso? Miren, hay otro juego de marcas frescas de llantas. Diría que había otro auto esperándolos. Un auto color crema. ¡Rayos y centellas! ¿Cómo sabes el color del auto, Hay una mancha de pintura crema en ese árbol donde el camino es estrecho. ¿Y recuerdan? Cuando llegamos al bloqueo pasamos un auto color crema. Había cuatro personas adentro, ¿lo recuerdan? Sí, el conductor usaba gafas. Era español o algo así. A su lado había un hombre delgado que parecía un indio.
era ese. ¡Un millón de rayos y centellas! ¡Pudimos atraparlos! Bien, no renunciemos. Oficial, envíe la descripción del autocrema y de los hombres a todos los bloqueos. Sí, señor. No lo entiendo. ¿Por qué? ¿Por qué secuestrarían a Tornasol? Un hombre que nunca hace daño a nadie. ¿Por qué? Oiga, no se preocupe. Lo hallaremos. Eso espero. Más sobre la desaparición del renombrado científico, el profesor Tornasol. La policía ha identificado el auto usado por los secuestradores como un gran sedán color crema y se cree que los ocupantes son de origen suramericano. Se cree que el secuestro del profesor Tornasol está conectado con el misterioso caso de la expedición de Sanders Journeyman y de las desgracias subsiguientes que han afligido a todos los miembros de dicha expedición. Hola, Tintín. Habla Fernández. Hola, Fernández. Está sucediendo algo muy extraño en el hospital donde están los 7 exploradores. ¿Podrías acercarte a dar un vistazo? Pensamos que sabría que el caso del profesor Tarragón no es un caso aislado. ¿Así que todos los exploradores están haciendo lo mismo? Sí, exactamente a la misma hora todos los días. No lo entendemos. Ya casi es la hora. Oh, hola, señora Clarkson. Doctor, es horrible. No hay nada que puedan hacer. Hacemos todo lo que podemos. Los mejores especialistas del país han sido llamados. ¿Podría quedarme un poco más, por favor? En realidad, señora Clarkson, es mejor si se marcha ahora. Vaya a casa, descanse un poco. Está exhausta. Todos parecen estar calmados. Por los momentos, pero pronto comenzará. Es justo ahora. El capitán Néstor. Muy mal. Ha estado junto al teléfono por días. ¿Hay noticias sobre el pobre profesor? Ninguna. Tornasol se desvaneció en el aire. ¡Hola! ¡Sí, soy yo! ¿Quién habla? Cielos, cielos. El señor estará tan decepcionado. ¿Qué? ¡Mil rayos y centellas! ¿Capitán? ¡Capitán! ¿Capitán? Señor, señor. Abra, soy yo, Néstor. ¿Puedes ver algo? ¡No! ¡Leven anclas, amigos! Espéreme, profesor. Lo encontraré. ¡Capitán! ¿Qué sucedió? No hay tiempo para conversaciones, hijo. Estamos perdiendo tiempo. Pero, capitán, al menos dígame. ¡Milu! Muy bien, Milu, vuelve aquí. ¡Milu! ¡Milu! ¡Alto! ¡Alto! ¡Milu! ¿Te encuentras bien? ¡Me diste un susto terrible! ¡Muy bien! ¡Basta de tonterías! ¡Vamos! Capitán, ¿podría decirme ahora a dónde vamos? El inspector llamó por teléfono. Los secuestradores fueron rastreados. Se detuvieron por combustible en un lugar cerca de San Nazario. ¡Es un puerto! ¡Exacto! Probablemente planean escapar por mar. Pero yo iría a la luna para rescatar a Cuthbert. Acabamos de sacarlo del agua. ¿Encontraron algo? Nada, señor. Licencias removidas y el número del motor está borrado. Eso tiene sentido. Bien, al menos sabemos que este fue su puerto de partida. Revisaremos todos los barcos y aviones que salen. Bien,
Por favor, infórmenos. No hemos avanzado mucho. No se desanime, capitán. ¿Que no me desanime? ¿Qué hay de Tornasol? ¿Dónde está? Podría estar en ese barco que va rumbo a Sudamérica. ¡Ey! ¿Qué? ¡Alto! Oiga, espere. ¡Alto! Hola, general. Sabía que era usted. Tintín, amigo mío. Bien, ¿a dónde se dirige? Estoy regresando a mi país. Ya no tengo compañero. ¿Sin compañero? ¿Qué le sucedió a Chiquito? ¡Se desvaneció! ¡Desapareció anoche! Dejó una nota donde dice que nunca regresará. ¿Anoche? Bien, bien, bien. Dígame, general, ¿Chiquito es un indio verdadero? ¡Santa madre de Dios! ¡Es uno de los últimos incas! ¿De los incas? ¿Estás seguro? ¡Por supuesto! De hecho, su nombre real es Rupac Inca Huaco. No le dijo a dónde iría. No lo dijo, pero... recuerdo que mencionó el nombre de un pueblo por teléfono. Espera un minuto. Era algo como... Le Rochette. ¿La Rochelle? ¡Ah, sí! La Rochelle. ¡Así es! ¡Todos a bordo! ¡Caramba! Debo partir. Adiós, amigo mío. Nos veremos pronto, tal vez. Que tenga buen viaje. Si el general Alcázar no falló, debemos estar en buena pista. Primero hablaremos con las autoridades del puerto de La Rochelle. Lo siento, no hay ningún Codber Tornasol en la lista de pasajeros. Ni Chiquito, ni Rupac Inca Huaco tampoco. Bien, ¿qué haremos ahora? Preguntemos a ver si alguien ha visto a Tornasol. Ni una sola pista. No es nuestro día. Lo siento, capitán, pero cayó con el truco más viejo del mundo. Un ladrillo bajo el sombrero. ¡Vándalos, delincuentes, iconoclastas! Los niños son niños. ¡Capitán! ¿Qué diablos está haciendo? Estuvimos cerca. Gracias, Milú. Pero no necesitamos esa vieja y sucia cosa. Dame eso. Bien. Ese fue su final. ¿Ah? ¡Milú! ¿Qué te sucede con ese sombrero? ¿Qué quieres que haga? ¿Usarlo? Entonces me veré como... ¡Tornasol! ¡Capitán! Rayos y centellas, estas son sus iniciales. Es el sombrero de Tornasol. Bien hecho, Milú. ¿Qué habríamos hecho sin ti? Capitán, tenemos que... ¿Capitán? ¡Alto! ¡Alto! ¡Rayos y centellas! ¡Bájenme! ¡Ahora! ¡Cabezas huecas, monstruos marinos, cleptómanos, ladrones de cuerpos! Andando, capitán. Debemos encontrar a los chicos que hicieron el truco con el sombrero de Tornasol. Bien. Tengo un par de cosas que decirles. ¿Qué te parece esto? Nada mal. Es mi turno. Oye, ¿a dónde vas? No te preocupes. Solo queremos saber de dónde sacaste ese sombrero. Bien. ¿El sombrero? Lo hallamos junto al muelle 17, ya aplastado. Pero el truco fue idea de mi amigo, no mía. Bien, eso no importa. Resultó ser muy buena. ¿No es cierto, capitán? Veamos, muelle 17, el día 14, había un carguero peruano, el Pachacamac. Llegó del Callao el 10 con una carga de fertilizantes. Zarpó hacia el Callao el día 14 con una carga de madera. Gracias. Perú, la tierra de los incas. Todo concuerda. 1. Todas las víctimas de las 7 bolas de cristal violaron una tumba inca. 2. Chiquito, quien desapareció antes del secuestro de Tornasol, es descendiente de los incas.
3. Hallamos el sombrero de tornasol cerca de un barco peruano que zarpó 2 días después del secuestro. Conclusión: tornasol está a bordo del Pachacamac. Exacto. Partimos a Perú. Por favor, dígame, ese es el avión Azul América, ¿verdad? Sí, ese es, señor. Bien, estaremos en el Callao 2 días antes que el Pachacamac. Cielos, qué calamidad. Allí entraremos de inmediato en contacto con la policía y tan pronto como llegue el barco, habrán arrestado a los secuestradores. Oiga, ¿qué sucede? ¿Algo grave? Ciertamente, caballero. Mi señor partió sin un monóculo de repuesto. ¿Qué sucede, capitán? ¿No parece complacido? Sí, pero tengo la impresión de que no será tan fácil como dices. ¡Qué calamidad! ¡Mi pobre señor! Todo vale la pena por rescatar a Tornasol. ¡Tienes razón, Tintín! ¡Tienes razón! Mieditos en mi imaginación. Miedos, mieditos, voy a ser valiente. Miedos, mieditos, con esta canción no me atrapa el fantasma de mi habitación. Cuando llega la noche, voy a dormir. ¡Ay, no! La oscuridad y la sensación de que algo pasa aquí. Siento ruido bajo mi cama. Veo sombras en la ventana. Escucho voces que me llaman. El miedo invade toda mi habitación. Mateo, tengo 9 años y mi película favorita es El. Hércules era un chico flaquito que siempre cuando peleaba le ganaban. A partir de que es fuerte, conoce a un caballo que tiene alas y empiezan a vivir aventuras. Empieza a pelear con villanos, con gente que quiere robarle los poderes y siempre gana. El personaje que más me gustó fue el caballo que siempre hace cosas graciosas. ¡Lo tengo! ¡No, para! A todos los que les gusta película aventura la tienen que ver porque se van a entretener un montón. ¡Chao, chicos!
ser un gran luchador. Yo quiero un vientre cálido para dormir en, o una casa grande. ¿Cómo me veo? ¿Me veo bien? Quiero mi sala de juegos. Mis uñas una vez al mes. Yo quiero. Solo quiero una casa. Quiero un hogar. Quiero a alguien a quien amar. Hola chicos, en Planeta Recreo y junto a Sophie y Teo vamos a aprender sobre seguridad vial. ¡Sí, Mari! Si vas a viajar en auto o en colectivo, siempre utiliza el cinturón de seguridad. Si vas a viajar en moto, usa siempre el casco. Y si vas acompañado, él también lo debe utilizar. Mientras manejas, nunca debes utilizar el teléfono celular. Y recordá que siempre debemos respetar al peatón. ¿Sabías que el cinturón de seguridad se inventó en la década del 30 para usarlo en los aviones? Y 20 años después, se empezó a usar en los medios de transporte terrestre. ¡Por un planeta mucho más seguro! Nos encontramos aquí en el quirófano a punto de operar a Teo, que es este que está acá. Enfermera, por favor, sí. Deje de explicar todo. He operado a 5 pacientes por día durante más de 15 años. Bueno. Me parece que sé lo que hago, ¿verdad? Sí, no, doctor. Se lo recuerdo porque, si bien no recuerda, el año pasado operó una persona de apendicitis por error. En ese caso, enfermera, el paciente se había equivocado de camilla. Bueno, concéntrese, doc. ¿Y a este de qué hay que operarlo? Tiene un quiste. ¡Ah! ¿El del quiste? Sí. Dígame, enfermera. Sí. ¿No le parece que este paciente tiene cara de perro? Mejor le vendría una cirugía plástica. ¿Cara de perro? ¿Qué ocurrencia que tiene, doctor? ¿Cara de perro? Usted ríase. ¡Ay, cara de perro! ¡Doctor! Tiene razón, tiene cara de perro. Había que tener cuidado que no se despierte de la anestesia porque si no nos puede morder a todos, doctor. Entonces, pausa en el quirófano. Todos operados y anestesia para todos.